Look at this dude. Wait till you see the. No. Mi nombre es Anderson Gómez de Colombia y hoy te traigo un nuevo tutorial llamado salida extendida. Espero te pueda ser de mucha ayuda porque a partir de ese tutorial vamos a sacar lo siguiente y es salida 360. Son truquitos muy, muy bacanos que les puede ayudar. Así que no siendo más, te recuerdo que mi canal está de Super 540, de Super Olé, Barsby, para que los vayas a mirar. Entonces nos vamos. Primer paso, obviamente, es tener fly-off o salida, porque este va a ser el fundamento para poder realizar el truco. ¿Listo? El segundo paso es comenzar a adquirir la suficiente altura. Para esto, entonces, vamos a comenzar a corregir unos aspectos básicos. ¿Listo? El primero de ellos es siempre llevar nuestros hombros totalmente extendidos. Si comenzamos a hacer una flexión de ellos, va a ser mucho más complicado adquirir una buena altura. ¿Listo? Así que siempre nuestros codos van a ir en extensión al igual que los hombros. Posteriormente, recomiendo hacerlo al inicio solo balanceado y posteriormente lo podemos hacer desde arriba de la barra, desde un bombero o un alemán. Bueno, la segunda parte consiste en comenzar a despegar el abdomen de nuestra pelvis. ¿Listo? Para esto entonces vamos a realizar unos ejercicios muy sencillos en piso para que comiences a entender la musculatura que se ve implicada en la extensión como tal, glúteos. Bueno, la siguiente progresión y última comentar es aproximarnos a extender nuestro cuerpo. Para ello vamos a necesitar de unos colchones o de unas colchonetas para poder caer de la siguiente. Bien, para esta parte vamos a comenzar a mezclar todos los pasos anteriores. Recordamos el primero de ellos y es llevar los codos y hombros en extensión y en el momento que vayamos a hacer el fly-off lo que hacemos es apretar nuestros glúteos para que nuestro cuerpo quede en línea recta y así mirar el punto de caída. Para culminar el truco, lo que vamos a hacer en el momento en que nuestro cuerpo esté en línea recta es recoger nuestros muslos hacia nuestro abdomen para poder ir controlando la caída. Esta salida es de dificultad intermedia y es fundamental tener las precauciones necesarias utilizando colchones y los pasos vistos anteriormente. Recordamos siempre llevar un buen impulso porque esto va a permitir conseguir una buena altura. La cabeza puede ser de gran ayuda cuando ya hayas dominado como tal el truco para ayudarte a que tu cuerpo gire más rápido. Pero resalto que no por el hecho de girar tu cabeza hacia atrás vas a poder girar el truco, así que es importante saber a qué altura y cómo debemos girar y que coordines perfectamente la parte de los glúteos porque son los que te van a ayudar al final a mantener tu cuerpo en una postura recta y así conseguir este truco. Y en los errores más comunes encontramos tres. El primero de ellos es no llevar una buena altura y lo cual va a permitir que gires muy abajo y ni siquiera alcances a hacer el gesto de extender. En el segundo error encontramos es exceso de altura con mucho giro, lo cual permite que no alcances a colocar tus pies de manera adecuada y la inercia arrastre contigo. Y en el último error encontramos es falta de coordinación intermuscular. Si no has hecho como tal la progresión de segmentar tus músculos para que entiendas cómo funciona la parte de la extensión de cadera, pues se va a dificultar muchísimo más esta parte. Bueno, y hasta aquí el tutorial del día de hoy. Espero les haya podido ser de mucha ayuda. Si te ha gustado, por favor dale like, comparte con más amigos calisténicos o personas interesadas en aprender este workout. Mi nombre es Anderson Gómez, soy de Colombia y esto es Super Workout.